De Chile a mucho, la asesora señora Graciela Correa, por la Asociación Chilena de Municipalidades, don Miguel Moreno y Nemesio Arancibia, por la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Empresas de Interempresas de Servicios de Aseo, Jardines y Ornatos, don Armando Soto, y la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Recolección de Aseo y Medio Ambiente de Chile, don Miguel Sánchez. Bueno, a todas y a todos le damos la bienvenida. Pedimos que sean ingresados, entonces a la plataforma para poder escuchar las distintas presentaciones que vamos a tener. Vamos a partir por la subsecretaria, a quien ya desde aquí no veo, no sé si está ya o no, ingresó a la plataforma. Al parecer sí. Bien. Entonces, le damos la bienvenida a todas y a todos quienes están a esta hora ingresando a la plataforma para escuchar las distintas exposiciones que tenemos con respecto al proyecto que estamos tratando hoy día. Y vamos a partir, si les parece, colegas, con la subsecretaria. Buenas tardes, subsecretaria, le escuchamos atentamente. Bienvenida. Subsecretaria, le escuchamos. Buenas tardes. Está muteada. Está muteada, subsecretaria. Está muteada. Está congelada. Ahí sí, bien. Ahora sí los escucho. Buenas tardes. Sí. Bueno, buenas tardes, bienvenida. También la senadora Carvajal, que la diviso de acá. Bienvenida, buenas tardes. Subsecretaria, gracias, le escuchamos. Presidente. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla, si me permiten, para hacer una breve reseña del... Eso me lo tiene que permitir el anfitrión. Sí, ahí le van a permitir poder ahí mostrar el texto. Tenemos aquí problemas de comunicación, ¿eh? En la sala no tenemos la internet al 100%. Esa es una cosa. Y dos, para los efectos prácticos, en el caso de la presencia de la senadora Carvajal, bueno, por supuesto que puede estar absolutamente en la sesión, en la comisión, pero no puede sancionar ni votar mientras no esté efectivamente rigiendo una situación distinta a la que hoy día nos rige, que no podemos estar telemáticamente funcionando. Así es que, o por lo menos votando. Subsecretaria, ahí está el texto ya, a vista de todos los que estamos acá, y le escuchamos. Perfectamente. Voy a hacer una breve reseña, modo de introducirnos en el origen del proyecto, comentar un poquitito la trayectoria de los diversos eventos que dan cuenta de las razones que motivan esta propuesta legal. En primer lugar, recordar la paralización de los trabajadores de recolección de residuos domiciliarios en julio de 2013, que motivó la constitución de una mesa técnica integrada no solo por los trabajadores reunidos en las distintas federaciones, sino que también por SUBDERE, donde el trabajo se concentró en analizar y proponer el perfeccionamiento de diversas normas que regulan la contratación, prestación y pago en la prestación de servicios de extracción de residuos domiciliarios. Tras ello, en diciembre de 2013 se firmó un acuerdo entre los representantes del Ejecutivo, las federaciones de trabajadores recolectores de residuos, la Cámara de Diputados y las asociaciones de municipalidades, que dio lugar a la incorporación de una glosa en la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2014 que consideraba recursos complementarios para ser distribuidos entre las municipalidades en proporción al número de predios exentos del pago de derechos de aseo existentes en cada comuna, con el número total de predios exentos de pago de dichos derechos existentes en el país, y donde se incluyó además una bonificación para los trabajadores que se desempeñaban en el servicio de recolección de residuos, de alguna forma con la finalidad de cortar las brechas entre los trabajadores de empresas y los funcionarios municipales que cumplían estas labores. Si voy a la siguiente... A ver si me permite. Por alguna razón no puedo avanzar. Subsecretaria, le pido en la medida que pueda hacer, o sea, hablarlo más claro, porque de verdad que las comunicaciones no están en las mejores condiciones. Entonces le pido que la lectura sea algo un poquito más reposada como para poderle escuchar atentamente. Perdón, ¿cómo estamos de tiempo, senador? No, tenemos una hora como para tratar las distintas intervenciones. No hay problema, unos 15 minutos, 10 minutos, lo que usted estime. Perfecto. Bueno, dicho lo anterior, desde entonces las respectivas leyes de presupuesto para el sector público han mantenido esta glosa. Anualmente se transfieren recursos a los diversos municipios del país en la medida que tengan externalizado el servicio de recolección de basura.
con el objeto de que sean destinados a las empresas a cargo de la prestación de estos servicios, que a su vez le transfieran a los trabajadores de modo de mejorar las remuneraciones de estos. Y bueno, adicionalmente, después de todo este trabajo, se propuso una serie de mejoras que fueron incorporadas, que era idealmente, se buscaba fueran incorporados los procesos de licitación que llevan adelante los municipios. Sin embargo, solo unos pocos municipalidades recogieron estas recomendaciones y se materializaron en mejores condiciones de prestación de servicios, no solo en las licitaciones, sino en los servicios propiamente tal. Dado lo anterior, con posterioridad a aquello, en noviembre del 2016 el Ejecutivo de aquel entonces presentó un proyecto que en noviembre de 2018 se convierte en ley y que estableció que aquellas licitaciones que tengan por objeto la contratación por parte de las municipalidades del servicio de recolección, transporte o disposición final de residuos domiciliarios, el barrido y mantención de áreas verdes debían incorporar en la ponderación al menos un 15% el criterio relativo a las mejores condiciones de empleo y remuneraciones. Posteriormente, en noviembre de 2019, se produjo una segunda paralización del sector que reactivó la constitución de dos mesas, una de ellas liderada por nuestra subsecretaría y posteriormente una segunda liderada por la subsecretaría del Trabajo. De la constitución de la mesa encabezada por nuestra subdere surgieron una serie de compromisos que les paso a relatar. El primero de ellos, asociado a la incorporación de mejoras del proceso de entrega de recursos, de esta bonificación para los trabajadores de los servicios externalizados, con el compromiso de que ésta se realice a más tardar en marzo de cada año. Adicionalmente, se incorporaba la fiscalización en el cumplimiento de este traspaso de recursos, así como la respectiva rendición de cuentas que deben desarrollar los municipios. Posteriormente, o como segundo compromiso, se reactivó una mesa de trabajo para perfeccionar la normativa vigente constituida por las federaciones de los trabajadores, las empresas, la Asociación Chilena de Municipalidades, la MUCH, con las que se trabajó este proyecto de ley y que, entre otras cosas, buscaba generar las mejores, tanto las condiciones salariales de los trabajadores como respecto al comportamiento del pago por parte de los municipios a las empresas, entendiendo que el no pago oportuno naturalmente incidía en el pago de las remuneraciones de los trabajadores. En tercer lugar, se comprometió un estudio que ya está contratado cuyo objeto es optimizar la prestación del servicio de recolección de residuos domiciliarios, que, como les decía, ya está en proceso de ejecución, fases finales, con la Asociación de Municipios para la Sustentabilidad Ambiental. Y adicionalmente, nosotros desarrollamos tareas de coordinación con los Ministerios del Trabajo y Salud, velando por el efectivo cumplimiento de los acuerdos que fueron adoptados en las distintas mesas de trabajo. Del trabajo con las federaciones y las asociaciones, se identificaron una serie de problemas, particularmente asociadas a los procesos de licitación y ciertamente también al pago de cada una de las obligaciones que pesan sobre estos contratos. En general, si pudiéramos resumirlo, se establecía que revisando varias de las bases de distintos municipios, no todos cumplían con la normativa vigente e incorporaban las exigencias que están asociadas a este tipo de servicios y que en algún minuto fueron parte también de estos acuerdos. Respecto de las mejores condiciones de empleo y remuneraciones de los trabajadores, si bien muchas de las licitaciones que analizamos cumplían con este mínimo del 15%, una serie de municipios no lo incorporaron en sus fases de licitación, teniendo ponderaciones incluso bajo el 5% o algunas licitaciones lo consideraban como un subfactor. Adicionalmente, nos fuimos dando cuenta que muchas de estas bases estaban desactualizadas de la realidad de la industria, lo que redundaba naturalmente en servicios mal diseñados o contratos donde se establecían algunas obligaciones que no necesariamente decían relación con el servicio propiamente tal. Y por cierto, bueno, un tema importante, el cumplimiento de las obligaciones laborales, que al final del día redundaba en demoras de pago y por lo tanto el no cumplimiento adecuado el pago de las remuneraciones de los trabajadores, encareciendo muchas veces los servicios artificialmente. Este proyecto de ley lo que busca
es modificar la ley orgánica de municipalidades facultando a los municipios a celebrar convenios con la Tesorería General de la República para que ésta pague a los proveedores de servicios concesionados con cargo a la recaudación del impuesto territorial de beneficio municipal correspondiente a la respectiva comuna y en caso de que éste no sea suficiente con cargo a la participación del Fondo Común Municipal. Adicionalmente, se modifica la ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios en lo relativo a las licitaciones para la contratación de esta concesión en cuanto a la ponderación de los criterios que deben ser considerados. Y adicionalmente, un aspecto importante a destacar es que las bases de licitación y la respectiva adjudicación de los servicios de recolección de residuos domiciliarios deberán ser sometidos a trámite de toma de razón efectuado por la Contraloría General de la República. Originalmente el proyecto de ley solo consideraba la toma de razón de las bases, pero en conversaciones con el propio Contralor de la República se estimó que era razonable que para cumplir el ciclo completo, de alguna forma se incorporará también la adjudicación. Hoy día, de los 345 municipios que existen en el país, 269 cuentan con un servicio externalizado de recolección de residuos. Estamos hablando de cerca de 16.714 trabajadores, son las cifras que trabajamos este 2021. Dentro de este grupo de trabajadores estamos incorporando a choferes, peonetas y barredores, que son al final del día los que reciben lo que hemos llamado el bono de aseo, que se encuentra incorporado en la glosa de predios exentos que nosotros administramos en nuestro programa 03 de Subdere, relativa a inversión local. De acuerdo a la información que tenemos al 30 de junio, de estos 269 municipios, 126 registran deuda, que es equivalente a cerca de un 47% de los municipios que tienen este servicio externalizado. Esta deuda rondaría al 31 de junio, las últimas cifras que mantenemos, los 53.507 millones de pesos, que es una cifra levemente superior al informe inicial cuando iniciamos la tramitación, que hablaba al 28 de febrero de cerca de 51.000 millones de pesos. Según datos que nosotros manejamos hoy día con estas cifras actualizadas, el promedio de morosidad de los municipios informados alcanza los 4 meses, pero tenemos casos donde la deuda municipal totaliza más de 60 meses. Es importante señalar que el 80% de la deuda que hoy día tenemos, de estos 53.500 millones de pesos, se concentran en 25 de los 126 municipios que están informados a lo largo de todo el país y responden a deudas sobre los 600 millones de pesos. De alguna forma nosotros al momento de hacer este análisis nos dimos cuenta que no es una situación o este comportamiento de morosidad no es una situación que difiera de años anteriores y no necesariamente tiene raíces en la crisis social o la crisis sanitaria que asoló al país 2019-2020, por el contrario son cifras que en general se mantienen consistentes en el tiempo con alzas o pequeñas bajas. Y si bien hay municipios que han celebrado convenios de pago, ha ocurrido que al final del día estos convenios de pago no se cumplen y se mantiene este comportamiento de no pago. Y si bien en muchos casos se han judicializado estos procesos o se han dictado sentencias definitivas que ordenan el pago de los servicios, no es posible al final del día ejecutarlas porque los bienes corresponden a bienes público. Si nosotros hacemos un análisis del informe de deudas por región, este 40% de las deudas se concentra en comunas de la región metropolitana. Del 52%, de las 52 comunas que hoy día existen en la región metropolitana, 43 registran algún nivel de morosidad. A nivel país, el 25% de las comunas con más deuda son precisamente aquellas que, 19, pertenecen a la tipología número 1, que corresponde a comunas altamente urbanas, con concentración importante de su población y con baja dependencia del Fondo Común Municipal. De estas 25 de mayor concentración, solo 5 pertenecen a la tipología número 2, que baja en el rango de concentración, y solo una pertenece a la tipología número 4, que viene a ser poblaciones pequeñas, semidispersas y con relativa alta dependencia del Fondo Común Municipal. Recuerden que las tipologías van del 1 al 5, donde 1 corresponde a comunas más pobladas de baja dependencia, al número 5, comunas de poca población,
con alta dependencia. Y aquí hay una representación gráfica de cómo se distribuye esta deuda, donde la región metropolitana naturalmente representa 26.000, casi 27.000 millones de pesos de estos 53.000 millones y medio, que está, como les señalaba hace unos minutos, concentrado en 46 municipios. Acto seguido le sigue, la región de Coquimbo con 8.534 millones de pesos, donde la concentración está dada fundamentalmente en tres municipalidades, posteriormente Valparaíso con 20 municipios, Atacama con 5.015 municipios y así sucesivamente. En general, las regiones de Arica-Parinacota, los lagos Tarapacá, presentan los menores niveles de deuda y menor cantidad de municipios también deudores, pero siempre con una consistencia en tipologías de mayores municipios. Y aquí este informe de deuda distribuido precisamente por lo que les señalaba yo, las tipologías de municipios. De grandes comunas metropolitanas con alto medio de desarrollo a comunas semi-urbanas con desarrollo medio. Respecto de la tramitación del proyecto, el PBL fue tratado por las comisiones de gobierno y hacienda de la Cámara, como bien se señala ahí. El primer trámite constitucional eliminó la referencia a los servicios básicos en forma general, manteniendo solo la referencia a servicios concesionados. Originalmente el proyecto consideraba servicios básicos y hablaba, por ejemplo, de luz, agua. Entonces eso fue un poco controvertido y se perfeccionó la redacción. Adicionalmente, en esta redacción inicial también se cambió que la celebración de los convenios de tesorería con la Tesorería General de la República para el pago de los proveedores de los servicios concesionados se haría directamente con cargo a la recaudación del impuesto territorial, pero de beneficio del respectivo municipio, no afectando entonces el global de todos los municipios del país, de modo tal de poner bien los incentivos, porque efectivamente sí, el pago de los servicios afectaba el total del Fondo Común Municipal, era un incentivo perverso que hacía que los municipios deudores no asumieran totalmente su responsabilidad. Finalmente, tratándose de las bases de licitación de los servicios de recolección de residuos domiciliarios, las municipalidades van a tener que hacerlo sobre la base de un reglamento expedido por nuestro ministerio y que próximamente nos reuniremos con los distintos actores para ir trabajándolo y adicionalmente, como ya les señalaba, las bases de licitación y las adjudicaciones van a estar sometidas a toma de razón. Y ahí ustedes van a poder ver los contenidos del proyecto. Por una parte, se incorpora la posibilidad de celebrar convenios con la Tesorería General de la República para que ésta efectúe el pago de los servicios concesionados directamente con cargo a la recaudación del impuesto territorial de beneficio municipal de esa comuna y, de no ser posible, con cargo a el respectivo fondo común municipal. Entendiendo además que existe una obligación de informar de la suscripción de estos convenios a la SUBDEVE. Si no se produce la suscripción del convenio a solicitud del propio municipio, eventualmente se está dando la posibilidad que los proveedores de los servicios concesionados puedan solicitar el pago de las facturas emitidas y no objetadas por parte del municipio, que se encuentran impagas por un plazo mayor a los 30 días contados desde su aceptación con la Tesorería General. Aquí se le impone entonces la obligación a la Tesorería General de la República de comunicar por oficio al municipio la solicitud de pago que ha sido recibida por parte del proveedor con el objeto de que éste pueda suscribir el convenio dentro de los 30 días desde la recepción de este oficio. Si el municipio en este caso no suscribe el convenio en dicho plazo, la Tesorería General de la República enviará los antecedentes al jefe de la unidad de control de la municipalidad respectiva, siendo aplicable lo que está dispuesto en el artículo 81 de la orgánica de municipalidades, que indica que los consejos municipales solo podrán aprobar presupuestos debidamente financiados, correspondiéndole entonces al jefe de la unidad encargada del control municipal o al funcionario que cumple esta tarea la obligación de representar los déficits que advierta en el presupuesto municipal. Y aquí estamos de alguna forma reconociendo lo que está establecido en la propia ley, que es advertir, representar los déficits que se adviertan en el presupuesto municipal respecto a los pasivos contingentes derivados, entre otras, de demandas judiciales o de deudas con proveedores y empresas de servicios u otras entidades públicas y que no están siendo servidas en el marco del presupuesto anual.
Ahora bien, si el Consejo, tal como señala el artículo 81, desatiende la representación formulada en este inciso anterior y no introduce las rectificaciones al presupuesto, naturalmente deriva en una responsabilidad solidaria. Y bueno, finalmente se establece en este articulado que en caso no alcanzan los fondos para el total del pago de las facturas a adeudar, estas quedarán pendientes y van a poder ser pagadas sucesivamente con cargo a los siguientes ingresos por concepto de territorial o de fondo común municipal, de modo también de regular y no dejar sin ingresos al municipio. Luego quedó establecido que las municipalidades podrán subrogarse en aquellos casos en que los trabajadores no hayan recibido su pago por prestaciones laborales o previsionales. Esta es una indicación que incorporó el diputado Chilin, que fue votado favorablemente, y que faculta entonces a las municipalidades para subrogar el pago de las deudas con trabajadores por prestaciones laborales o previsionales impagas. Aun cuando probablemente sea una hipótesis poco probable, esto no necesariamente ocurre porque, y por qué decimos que es improbable, porque cuando los municipios proceden al pago de las facturas, siempre lo hacen teniendo en cuenta la acreditación del pago de las obligaciones laborales, pero se deja de todas formas este resguardo entendiendo que en el evento, por ejemplo, que una empresa quiebre, el municipio puede actuar rápidamente y no debe esperar la sentencia judicial. En respecto de la modificación del artículo 27 de la letra B, esto está referido a las funciones de la unidad de administración y finanzas, que establece que dentro de las funciones de asesoría que debe cumplir ante el alcalde la administración financiera de los bienes municipales, deberá además, tratándose del pago de servicios concesionarios, estarse dispuesto a este artículo 8.4 relativo precisamente a la celebración de convenios. En el artículo 2 se establece que se dictará un reglamento con los contenidos mínimos, que era este reglamento que yo le señalaba que de avanzar en la tramitación de este proyecto de ley vamos a tener que empezar a trabajar con los distintos actores, y adicionalmente se establece que estas condiciones mínimas o contenidos mínimos deben naturalmente reconocer la diversidad de las municipalidades, al menos en el número de habitantes, tamaño de las comunas, dificultades de acceso y otras condiciones que naturalmente afectan la prestación de los servicios. Como ya lo habíamos señalado también, se mejora la ponderación que se establece, y aquí se incorpora que al menos un 50% corresponderá al criterio económico y de 15% se pasa a 30% en la ponderación del criterio de mejores condiciones laborales, que era el aspecto que de alguna forma las distintas federaciones de trabajadores nos hicieron ver resultaba problemático porque o no se estaba respetando o porque se constituía como un subfactor que al final del día no hacía que necesariamente se validaran las mejores condiciones laborales. En lo que sigue, en general no hay grandes modificaciones, esto solo es el reflejo de lo que ya está planteado en la ley de compras públicas o de bases de suministro y contrataciones públicas, pero aquí, como les señalaba hace un rato, se incorpora se incorpora la toma de razón de las adjudicaciones de las licitaciones que tengan por objeto otros servicios concesionados, que eso es importante porque ustedes recordarán que en el proceso de discusión también hubo algunos casos de, por ejemplo, bases de licitaciones asociadas a alumbrado público que presentaban algún nivel de dificultad. Y aquí hubo una indicación de los diputados Lonton y Luke, si la memoria no me falla, que señalaba que cualquier base de licitación pública, sin importar su objeto, cuya cuantía sea superior o igual a las 20.000 unidades de fomento, o cuando su cuantía es superior a las 5.000 e incluye renovación, cláusulas de renovación, dicha adjudicación también va a tener que ser tomada a razón por parte de la Contraloría General de la República. Y finalmente también se establecieron como criterios o requisitos de admisibilidad en la oferta de recolección de residuos la existencia de una dotación suficiente que garantice el cumplimiento del servicio. Eso sería, señor presidente. Muy bien,
Gracias, subsecretaria. Agradecemos su exposición. Y, a ver, tenemos media hora para poder dar término a la sesión de hoy día. Hay tres o cuatro personas que aún faltan por intervenir, así es que para intentar cada uno autorregularse en los tiempos y de esta manera alcanzar y así poder hoy día concretar las distintas intervenciones. Senadora Lucia Mersperger. Sí, quisiera, si usted me permite, hacer algunas consultas a la subsecretaria o prefiere que escuchemos a los... Si le parece, escuchamos a todas, a todos y al final hacemos las consultas. Que ella va a venir a las otras sesiones. Así es, así es, eso creemos. Así que, gracias, bien. Presidente. Senador, hay una pregunta que para mí es fundamental y la voy a hacer ahora mismo. Por lo menos, para que esto es para todos los servicios concesionados del municipio. Porque que yo sepa, el municipio tiene un montón de contratos de concesión a distintos servicios. Claro, bueno, ese es uno de los temas que tenemos justamente que resolver, que no sea solamente el de la basura, que sino me llama la atención que el título es la basura, pero el proyecto es sobre todos los servicios concesionados del municipio. Sí, así es. Así es que vamos a ir despejando las distintas inquietudes de las consultas de las senadoras y senadores en el transcurso de la discusión. A ver, tenemos media hora. Y tenemos a la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, y a la Asociación Chilena de Municipalidades. Ahí yo quiero pedirle tanto a don Miguel o Nemesio que se pongan de acuerdo quién de los dos va efectivamente a intervenir. Ahora vamos a escuchar a la asesora, señora Graciela Correa. Le escuchamos, Graciela. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor presidente, y también saludar a los senadores y senadoras presentes en esta comisión. En primer lugar, agradecer la invitación a la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, y en esta ocasión representaré a don Gustavo Alessandri, presidente de nuestra asociación, y a don César Rojas, prosecretarios, quienes me han brindado el espacio para poder dar a conocer la opinión de AMUCH respecto al proyecto de ley que se está tramitando. Trataré, señor presidente, de verdad se lo prometo, de ser muy precisa en las consideraciones para darle espacio a los demás invitados. Y bueno, también saludar a los demás representantes de la asociación y de FENACIRAL. Lo primero es señalar que para nosotros es muy importante participar, en primer lugar porque nosotros hemos suscrito un acuerdo de una mesa de trabajo con los recolectores de residuos domiciliarios. Este acuerdo que se llevó adelante como resultado de una mesa de trabajo y del cual ha precisado de manera muy completa la subsecretaria, a quien también saludo, se produjo el día 14 de abril del año 2020. Y ya como se ha señalado en la anterior presentación, se ha dado cuenta de la larga historia que tiene este proceso junto a los recolectores de residuos domiciliarios. En ese sentido, también señalar que en marco normativo en general es preciso hacer algunos alcances respecto a qué es lo que se vincula con este proyecto de ley. Y en primer lugar podemos señalar las disposiciones de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, enseguida, como ya se ha señalado, la Ley de Base de Contrataciones Administrativas de Suministro y Prestación de Servicios, la denominada Ley de Compras Públicas, junto a su reglamento, y por cierto la Directiva 18 de la Dirección Chile Compra, que contiene en este caso recomendaciones para las licitaciones de concesiones de servicios de recolección, transporte y residuos sólidos domiciliarios. En ese sentido también señalar que no hay que olvidar que existen también algunos principios que informan el ordenamiento respecto a estas tres normas y que precisamente se pueden determinar en base a cuál es el lineamiento común y general respecto a la contratación de este tipo de servicios, que tal como muy bien también lo ha señalado y por su intermedio presidente, el senador Insulza, entendemos también que se entiende referido a recolección de transporte y, o disposición final de residuos sólidos, por las indicaciones que ya ha indicado la subsecretaria. En ese sentido, recordar de que están presentes en este caso los principios tanto de la propuesta pública como una regla general, el principio de la libre concurrencia, el llamado administrativo para los oferentes, la igualdad de los oferentes en la fase de licitación y, por cierto, aquellas que son comunes a este tipo de contrataciones, como es la de transparencia, eficiencia y economía estricta sujeción a las bases. Es precisamente en ese punto donde hay un claro objeto a seguir, es que precisamente estamos hablando de que la especialidad de este tipo de servicios se entiende perfectamente definida en que tanto las municipalidades como las empresas que se adjudican este tipo de licitaciones sigan
al pie de la letra, como vulgarmente se dice, estas bases de licitación y a partir de ello se pueda determinar una mejor gestión para los territorios. Pero, sin embargo, también quisiera apuntar al principio de la autonomía municipal, en el cual también se, es para nosotros muy importante hacer presente, también relacionado a este principio, el de la autonomía financiera municipal, el que permite a las municipalidades poder llevar a cabo los procedimientos concursales con esa característica. Y para aquí también indicar algunas consideraciones muy generales también respecto a lo que ya se ha dicho. Y es que en primer lugar, en la propuesta de este proyecto de ley se considera la celebración de convenios con la tesorería para que se efectúen el pago a los proveedores en el caso en que exista una obligación no pagada o con saldo que pudiera darse solución o regular en ese sentido. Luego, por otra parte, también tenemos acuerdos alcanzados en esta mesa de trabajo, los cuales hemos hecho presente al inicio de esta presentación, porque para nosotros es muy fundamental también consignar de que nosotros hemos presentado nuestro compromiso, hemos manifestado también nuestra voluntad de seguir adelante en este proyecto en las mejores condiciones para ambas partes. Y por cierto, considerar a su turno los criterios de evaluación, los cuales van a ir mejorando conforme a lo que ya se ha ido estableciendo en el texto del proyecto de ley, seguir notablemente ciertas normas de orden público, porque también es darle considerar de que existen en este proyecto de ley mecanismos de protección a las remuneraciones de los trabajadores que, de acuerdo a lo que ha señalado la propia Corte Suprema, también constituyen igualmente normas de orden público que miran no solo el interés personal de los trabajadores, sino también al beneficio que tales resguardos derogan a la sociedad en su conjunto. Y por tanto también señalar de que como cumple un fin público, también es muy importante considerar la protección y salud de la población. Pero he querido dejar, exprofeso, la autonomía y la regulación de las deudas históricas como un punto aparte, dado que en este aspecto y en este proyecto de ley se ha avanzado bastante, pero consideramos que es preciso hacer algunos alcances respecto a estos dos puntos. Pues en nuestra consideración la autonomía no puede ser pasada a llevar, pero sí es importante de todas maneras ir regularizando las deudas históricas que hasta ahora se han tenido de arrastre en este largo camino que hemos llevado en conjunto. Para ello voy a presentar ahora algunas consideraciones de carácter especial, singularizando aquellas que se relacionan a la modificación de la ley orgánica y a continuación las que se relacionan a la ley de compras. En primer lugar, señalar que en cuanto a la autonomía, aquellas que se hacen relación en el artículo primero de este proyecto de ley, nos parece del todo ajustado de que se puedan celebrar, en este caso, convenios de pago para que se pueda llegar a regularizar estas deudas históricas. Sabemos que es muy importante tanto para los trabajadores, para las municipalidades, dar solución a estas deudas, pero simplemente decir de que no todas las municipalidades tienen las mismas características y no todas cuentan con el mismo sustento financiero para poder dar pago de inmediato a estas deudas. Muchas vienen de arrastre, como lo he señalado en varias ocasiones, por lo cual el ánimo de nosotros es poder indicar a ustedes que las municipalidades en sí tienen la obligación de pagar sus obligaciones. Pero en este caso también señalar de que para este proyecto de ley, en nuestra consideración es muy importante que sea la misma municipalidad, a propósito del principio de autonomía financiera municipal, quien sea la que preste su consentimiento de manera expresa para celebrar estos convenios. Ahora bien, consideramos también que este proyecto de ley aún se puede perfeccionar más contando con la visación, en este caso, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo respecto a estos convenios. En ese sentido, y para finalizar este primer punto, señalar además de que no se entiende la expresión expresa, perdón, la manifestación expresa de este consentimiento y la celebración del convenio posteriormente sin contar con el acuerdo del Consejo Municipal. Aquí es importante advertir de que cuando se establece en el proyecto de ley que se pueda entregar esta información al Consejo Municipal, es evidente de que esto reviste el tenor de que se exprese finalmente el principio de autonomía municipal.
pasando por sobre lo que se entiende de ir directamente a la tesorería a requerir el pago de la deuda. Creemos firmemente que se debe considerar expresamente que se cuente con el acuerdo del Consejo Municipal para este caso. Enseguida, en cuanto a las deudas laborales y previsionales, consideramos que no sería en este caso la vía adecuada respecto a la solución de las deudas laborales y previsionales a los trabajadores en el espectro de considerar el pago por subrogación en este caso. Por cuanto la municipalidad estaría asumiendo un costo que no le es propio, también se generaría intereses. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se resarciría en alguna manera de estos costos asumidos por parte de la municipalidad? En ese sentido, si bien no somos partidarios de la solución que se plantea, sí somos parte de entregar una solución al caso. Y en ese sentido, entregamos dos propuestas para dejar atrás la subrogación y seguir adelante a través de otra vía que a nosotros nos parece más concordante con el espíritu de esta ley, pero también con los intereses municipales. En primer lugar, la propuesta primera dice así: la municipalidad podrá pagar las obligaciones laborales y previsionales con los trabajadores del servicio concesionado con dicha entidad, quedando autorizada de pleno derecho para retener y descontar desde los estados de pago hasta el monto de dicho saldo. Aquí se hace presente, por cierto, senadores y senadoras, la retención como la vía principal de solución de estas deudas, pudiendo descontar de los estados de pago el monto ahí que queda en saldo. La segunda propuesta dice así: la municipalidad podrá descontar del correspondiente estado de pago las prestaciones laborales o previsionales impagas que se verifiquen durante el periodo de ejecución de la concesión actualmente vigente a fin de ser enterados en favor de los trabajadores en la respectiva acción de cobro. En esta segunda propuesta, lo que se indica es que precisamente se descuente por parte de la municipalidad del correspondiente estado de pago aquellas prestaciones laborales o previsionales, y en este caso sea puestos a disposición de los trabajadores mediante la respectiva acción de cobro. En todo caso, honorables senadores y senadoras, va a quedar ambas propuestas en la presentación y en la minuta entregada a ustedes. En el segundo punto, en el artículo número 2, respecto a las modificaciones de la Ley de Base de Contrato Administrativo y Suministro de Prestación de Servicios, la denominada Ley de Compra, consideramos atendible que se indique dentro de los criterios las consideraciones respecto a las características propias de cada municipalidad y de sus comunas. Sin embargo, nos parece también pertinente poder complementar las descripciones indicadas en el artículo 2, numeral segundo, después de las literales, perdón, en el literal, en el literal B, los criterios de población flotante. Debido a que en muchas ocasiones las comunas mantienen tránsito de personas que no son propiamente residentes de ellas. Y esto se verifica en mayor medida en las comunas tipo balneario o aquellas que atraen mayor densidad de población en época estival, básicamente por turismo. Enseguida también consideramos que es muy importante poder incorporar este criterio debido a que muchas comunas también comparten territorios y por tanto aquellas diferencias marcan profundamente y afectan la calidad de vida de los habitantes que residen habitualmente en esas comunas. Y enseguida también creemos que es muy importante avanzar en las mejores condiciones sin invadir el principio de autonomía municipal, dado que, como ya se ha adelantado, tanto en el artículo 1 y en este caso en el artículo 2, es importante que las municipalidades también puedan generar factores de ponderación que posibiliten el otorgamiento de mejores condiciones de empleo, pero siempre y cuando estos se ajusten primero al principio de autonomía municipal y en siguiente medida que se ajusten también a las exigencias establecidas a las bases en la ley y a su turno se establezca un porcentaje decisorio para no perder el foco de la actividad. Y en cuanto a las bases de licitación, concordamos que hay que avanzar, ciertamente, en su redacción y en el perfeccionamiento de la redacción de las mismas, para hacer plausible también el cumplimiento de las exigencias que se entregan a las empresas, pero también hay que recordar
que si bien las directivas de Chile Compra no son vinculantes, sí entregan una orientación respecto a las licitaciones de concesiones de servicio de recolección, transporte y disposición de residuos domiciliarios en la directiva número 18. En este sentido, también queremos hacer un alto y señalar que en un proyecto paralelo que se relaciona a la modificación de la ley de compras, también se ha hecho presente esta indicación debido a que, a nuestra opinión, las directivas deben, sin duda alguna, elevar su rango para poder ser generalmente conocidas por todas las municipalidades y sus funcionarios, dado que hasta ahora no han tenido ese alcance respecto a sus actividades. Y para finalizar, dos puntos para nuestra consideración muy importantes respecto a la salud y el medio ambiente: el no perder de vista que el objetivo principal de la licitación es precisamente cumplir con la limpieza de la comuna, cumplir con ciertos estándares de, medioambientales, que son cada día más altas y más rigurosas, y enseguida también tender a que el mejoramiento de los servicios, desde esta asociación se considera que es plenamente de acuerdo trabajar en las mejoras para resguardar los derechos de los trabajadores, con foco en estos servicios. Pero no es menos cierto que dicho perfeccionamiento también deba centrarse técnicamente en el cumplimiento de ciertas normas de carácter sanitario, porque aquí también está en juego la calidad del servicio y la protección de todos los usuarios. Bueno, señor presidente, espero no alargarme mucho más, simplemente decir que al final de esta presentación se indican algunas conclusiones. En primer lugar, reforzar nuestra posición respecto a dar solución a las deudas históricas contraídas con las respectivas empresas, a seguir adelante en su regularización, especialmente contando con la expresión o la manifestación expresa de parte de las municipalidades en la celebración de los acuerdos con los trabajadores, con las empresas, indudablemente, y que estos eventualmente puedan ser también visados por Subdere. Esto todo en el marco de los compromisos que hemos asumido como Asociación de Municipalidades de Chile en este marco de actividades. Enseguida, reemplazar idealmente el pago por subrogación, pues consideramos que no es la vía apropiada, y tener presente estas dos propuestas que hemos señalado. En tercer lugar, también hacer un alcance respecto a los criterios de la población flotante, sobre todo para no generar diferencias entre comunas que poseen una alta densidad de población en épocas estivales principalmente. En cuarto lugar, concordar de que estamos totalmente a favor de mejorar las condiciones, pero siempre teniendo presente el no invadir el principio de la autonomía de municipal. En quinto lugar, considerar la existencia de las directivas, y entre ellas la directiva 18, que establece algunas recomendaciones, entre ellas para poder generar las bases de licitación conforme a la ley. En sexto lugar, no perder de vista el foco de las actividades que precisamente se indican respecto a cubrir la salud de los vecinos y todas las exigencias medioambientales. Y para finalizar, el perfeccionamiento que se centre en aspectos técnicos de cumplimiento sanitario para la mejor calidad del servicio y protección de los usuarios. Muchas gracias, señor presidente, bien, por el tiempo, y gracias, quedo atenta también a las consultas. Bien, gracias. A ver, yo quiero pedirle a los colegas, porque la idea es poder escuchar a todas y a todos los que están todavía pendientes, y tenemos a la Federación Nacional del Sindicato de Trabajadores y a la Federación Nacional del Sindicato de Trabajadores de Recolectores, tanto a, bueno, hay dos intervenciones más, y la que nos falta todavía de la Asociación Chilena de Municipalidades. Entonces, ¿le parece que ampliemos 15 minutos? ¿Sí? ¿Les parece que ampliemos? Y por favor, concentrar un poquito más las presentaciones para poder terminarlas todas hasta las 2:15. Entonces vamos a ampliar 15 minutos más. ¿Habría acuerdo? Bien, acordado ampliar 15 minutos más, pero a las 2:15 efectivamente cerramos. Ojalá entre ustedes mismos se autorregulen para poder tener el tiempo suficiente. Vamos a escuchar a o don Miguel o don Nemesio, don Miguel Moreno o el señor Arancibia, uno de los dos para intervenir, por favor, ojalá en el espacio más reducido posible. Gracias. Gracias, presidente. Por cierto, manifestar que la Asociación Chilena de Municipalidades concentra a 330 municipios a lo largo y ancho del país. Es la institución más grande del mundo municipal y naturalmente que necesita exponer su posición frente a este proyecto de ley, que desde el punto de vista de esta institucionalidad y de sus integrantes, naturalmente que tenemos una mirada distinta a lo que aquí se ha planteado.
y lo queremos decir con toda su fuerza, y vamos a repetir prácticamente parte de aquello en lo que dijimos inicialmente en la Cámara de Diputados. Yo voy a hacer 3 o 4 acápites desde el punto de vista del proyecto de ley, y después Nemesio Arancibia va a hacer una presentación muy acotada de unas 7 láminas donde va a dar a conocer técnicamente lo que aquí queremos enunciar. En primer lugar, decirle, presidente, y por su intermedio a las senadoras y senadores presentes, que no nos oponemos bajo ningún punto de vista a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del retiro de residuos sólidos. Eso como primera precisión. En segundo lugar, manifestar y clarificar que en el ámbito de lo que es el Fondo Común Municipal, varias variables que están y que forman parte e ingresan a este fondo están relacionadas con el impuesto territorial, que representa el 60% de los ingresos municipales. Y cuando nos hablan de que o se paga por el impuesto territorial o se paga por el Fondo Común Municipal, estamos hablando prácticamente del mismo fondo, de los mismos recursos, que es la vida que tiene la mayoría de los municipios del país para poder sustentar su relación de compromiso mes a mes, dadas las cuotas que llegan de los recursos que son de los municipios y que no son, digamos, del Estado. El Estado aporta el 3,4% al total del Fondo Común Municipal, y nos parece poco procedente que quiera direccionar fondos autogenerados por los municipios, quiera generar la direccionalidad de esto en función de un proyecto de ley que, por cierto, no se condice con las necesidades que hoy día los municipios tienen desde el punto de vista financiero. En segundo lugar, señalar que no existe desde el punto de vista de lo que es la cuantificación de la cantidad de recursos que dejan de recibir los municipios, dado de que el Servicio de Impuestos Internos no informa cuántos son los predios exentos que existen, que deberían pagar contribuciones y por estar exentos no lo pagan, y que los municipios dejan de recibir a lo largo y ancho del país. Y ergo una muestra, lo que es el Parlamento, lo que son las diferentes divisiones de los ministerios, los cementerios, etcétera, etcétera, con las cuales el mundo municipal deja de percibir el impuesto territorial, dado que están exentos. En segundo lugar, se quiere traspasar los recursos al mundo privado. Entendemos que las empresas que trabajan en el retiro de residuos sólidos son empresas privadas que tienen compromiso con sus trabajadores. Estos trabajadores, y la ley así lo faculta, tienen la necesidad suficiente a través de los tribunales ordinarios de poder, digamos, hacer los reclamos cuando no le cumplen tanto la parte previsional como la parte de ingreso por sus actividades laborales. En tercer lugar, presidente, quisiera manifestar que todos los ciudadanos tienen derecho a que se le retiren la basura de sus domicilios, pero la verdad de que el no pago por exención, el no cobro de los derechos de aseo, merma bastante lo que son los ingresos municipales. Y eso, por cierto, nos trae, digamos, serios problemas financieros al mundo municipal. Y si a eso le sumamos lo que está en Vox Populi, las implicancias que tiene la postergación del pago de las patentes por el tema de la pandemia, el tema de las licencias de conducir, que también han sido postergadas, el pago de contribuciones en cuotas y postergadas también, el no pago de las patentes comerciales y postergadas, la verdad de que desde el punto de vista financiero los municipios entran en un default que hace muy difícil poder cumplir los compromisos propios que tiene, y por cierto también los del mundo de retiro de residuos sólidos. Ahora nosotros nos preguntamos, hay muchos municipios que tienen al día de hoy con trabajadores propios al retiro de los residuos sólidos domiciliarios. ¿Qué va a pasar con esos trabajadores cuando, desde el punto de vista de lo que son los ingresos de los trabajadores particulares, se le aumente el sueldo, se modifiquen sus condiciones laborales? ¿Qué va a pasar con los funcionarios municipales que trabajan también en la misma función de retiro de residuos sólidos? Esa es una gran interrogante
por cierto, que a nosotros nos llama mucho la atención respecto a este proyecto de ley. Y por último, antes que exponga Nemesio Arancibia, que es asesor nuestro, nosotros estamos viendo que hay una discriminación desde el punto de vista de lo que es la focalización de recursos a las empresas concesionarias. Todos sabemos que en los municipios hay muchas empresas que proveen, digamos, de una serie de insumos, y ¿por qué va a ser a determinadas empresas, tal como lo señala el proyecto de ley, solo las empresas concesionadas con las cuales va a tener que haber una prioridad de pago, que por cierto, nosotros creemos que se debe pagar, pero no compartimos la metodología sacar del Fondo Común Municipal, que es el organismo que a nosotros nos representa la vida financiera municipal, sacarlos de ahí para poder cumplir con los trabajadores que legítimamente privados en el ámbito del retiro de los residuos sólidos tienen derecho a exigir. Dejo con ahora a Nemesio Arancibia con dos o tres puntualizaciones, presidente, para acoplarme, bueno, digamos, en el tiempo. Nemesio. Gracias, mi estimado Miguel. Aprovecho de saludarlo con mucho afecto. Rápidamente, don Nemesio, le escuchamos, por favor, para que alcancen además las federaciones de trabajadores a hacer uso de la palabra. Estimado don Nemesio, le escuchamos. Tiene el micrófono apagado, me dicen. A ver. Sí. Nemesio, ¿está congelado? ¿Estamos conectados o no? Ya. Tiene el micrófono apagado, presidente. Que Miguel se comió todo el tiempo. Sí, lo que pasa es que Miguel, claro, se consumió todo el tiempo. Oiga, Miguel, no escuchamos a su colega Nemesio. ¿Qué hacemos? Presidente. ¿Aló? Ahí está. Don Nemesio, le escuchamos rápidamente, por favor. Bien, lo que... No, ¿se congela? ¿No? ¿Le estamos escuchando, don Nemesio? A ver, ¿por qué nos explica, Nemesio, cuál es la idea? ¿Si quiere abrir una presentación o va a hacer uso de la palabra? Porque sí, quería abrir la presentación que le envié, pero en general son algunos detalles. No sé si a lo mejor me la pueden exponer desde allá porque tengo problemas, al parecer, sí, en la... Pero le escuchamos, don Nemesio, le escuchamos atentamente porque nos quedan 15 minutos y tenemos dos intervenciones más aparte de la suya, y la idea es escucharlo a todos. Así es que le escuchamos atentamente, estimadísimo señor Arancibia. Mire, la verdad de las cosas es que aquí, dentro del primero del proyecto de ley, el artículo 8.4, que está relacionado con que las municipalidades podrán celebrar convenio con la Tesorería de la República para que éste efectúe el pago de proveedores, eso ya está en la ley, está en el artículo 8 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Por lo tanto, qué sé yo, nos parece que es temporáneo en este sentido, ¿ya? Aquí también se le da preferencia a los servicios concesionados en desmedro de los que son proveedores medianos y proveedores pequeños, ¿ya? Por otra parte, dice que directamente va a ser con cargo a la recaudación del impuesto territorial de beneficio municipal. El impuesto territorial está compuesto, como ustedes saben, por todas las comunas aportan el 60% de la recaudación, salvo las comunas de mayor ingresos, como Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura, que aportan el 65%. Lo que se quiere señalar en el Ejecutivo es que con los recursos del 40% o el 35% de la recaudación de beneficio municipal del impuesto territorial se paguen a las empresas concesionadas de aseo. El Estado, aparte, hace excepciones del pago de contribuciones, ¿ya? O del impuesto territorial. Nuevamente, eso va contra el artículo 122 de la Constitución Política del Estado, que señala que los municipios tienen autonomía administrativa financiera, ¿ya? Y por otra parte, corresponde que en el tema relacionado con los que se refiere al Ministerio del Interior, en relación a que puedan establecerse en términos de cargo con respecto al anticipo, al saldo de lo que corresponde al Fondo Común Municipal, el tema es el siguiente: el Estado solamente, como decía Miguel, aporta el 3,4%. El Servicio de Impuesto Interno informa el número de predios que están exentos, pero no los montos. Se calcula que los montos por excepción que se hacen son sobre los 600 mil millones.
y solamente le llega a 60.000, de los cuales hay 15.000 que están considerados para las empresas que están, en este caso, de residuos sólidos domiciliarios, que se aplica la letra B y que se utiliza la ley de presupuesto para poder entregar estos recursos, que si bien es cierto, va directamente en beneficio de los trabajadores de empresas concesionadas, es parte de lo que se hace. O sea, el Estado utiliza la ley de presupuesto a través de una glosa presupuestaria para mejorar las remuneraciones de los trabajadores, ¿ya? De la basura, que es cierto, han tenido una serie de dificultades y falencias, y los pagos de remuneraciones están, que sigo, bajos, pero también las condiciones laborales. Y el tema de las condiciones laborales fue sacado del proyecto original, las condiciones laborales que tienen los trabajadores, en términos, en las condiciones que trabajan, las jornadas largas, el tema, que sé yo, de dar condiciones de sanitación, en términos de servicios de casino, comida, el tema de, relacionado con los baños, etc. Y por otra parte, les quiero señalar que también el solicitar el tema que se debe informar a la Contraloría Regional de la República en los 30 días y que puedan hacer uso del pago, ya las empresas que lo soliciten, el pronto pago ya está establecido en una ley, que es la ley 21.131 del pago pronto de 30 días, y que entró en vigencia para los municipios en junio del año 2021. Entonces también este objetivo del proyecto ya hoy día ya es parte de lo que es la ley, y por lo tanto que si no es menor en términos de lo que está acá. Entonces el mismo proyecto de ley como tal, emplea cosas que ya están legalizadas. Y por lo tanto, cuando un municipio no paga, tiene la posibilidad de demandar. El tema está que la tesorería, incluso el tema del tema del pronto pago, lo que señala también que en relación que se pueden establecer convenios, que si estos convenios no los acepta, qué sé yo, aplica le dice que tiene que aplicar el artículo 81 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad, y la tesorería, que no es función de la tesorería, le dan como función a la tesorería para que le envíe al director de control, qué sé yo, para que pueda mostrar esto en este artículo 81, que ve que si tienen déficit o no, y se hagan solidariamente responsables en términos de las responsabilidades que son de tipo, que son graves en ese sentido, si hay déficit, ¿ya? Por lo tanto, el Consejo tiene que aprobar presupuesto debidamente financiado, y corresponde en ese sentido, que si yo, es parte de la ley. Por otra parte, el tema que en caso de no alcanzar los fondos se van a descontar del Fondo Común Municipal, nos parece también que no corresponde, porque tanto el impuesto territorial como los otros fondos son fondos que son autónomos, y son autónomos del municipio. Y aquí lo que se está señalando es que le dice el qué, el cómo, cuándo, y solamente le falta decir dónde se tiene que ir a pagar, porque está sobre todo. Entonces están haciendo parte de la gestión municipal, que no corresponde, qué sé yo, que se pueda hacer por parte, en este caso, que sea del Estado. Y lo digo así claramente porque eso va contra el artículo 122 de la Constitución. Y el día de mañana ya hemos visto, qué sé yo, que incluso desde el nivel central se ha señalado que los pagos de facturas se hacen en Santiago, como ocurrió con los gobiernos regionales. Entonces, ¿eso es autonomía? ¿Eso es descentralización? Nos parece que no. Lo que sí, lo que se tiene que velar es que a los trabajadores se les pague un salario justo, que se les tengan las condiciones laborales, pero no les traspasen esta responsabilidad, que es una responsabilidad de la empresa. Entonces, nos parece que en esta ley se debe, en general, se debe operar lo que hoy día dice la ley. Si un municipio no cumple, para eso está la Contraloría, para fiscalizar. Segundo, es recurrir a los tribunales. Tercero, la unidad de control y los concejales y el alcalde saben exactamente lo que tienen que hacer. El proyecto atenta contra lo que es la autonomía municipal. El proyecto crea prioridades a los servicios concesionados en desmedro de otros. El Estado aporta solamente el 3,4% del fondo municipal y quiere administrar y gestionar sobre todo.
el Estado hace excepciones y utiliza los municipios para dar subvenciones. Ya lo dijo Miguel, que hay subvenciones que se dan. Por otra parte, y para poder terminar, en términos de lo que son el proceso de licitación, los procesos de licitación con los montos que están señalando, que son sobre los 600 millones, y en caso de renovar las concesiones, son sobre los 150 millones aproximadamente, y que tiene que ir a toma de razón de la Contraloría. La pregunta está, ¿cuánto se demora la Contraloría? Don Nevencio, queda muy pocos minutos. Sí, nosotros lo que queremos es que se le dé plazo también a la Contraloría de 5 días aproximadamente, si tiene que resolver sobre esto. Pero no es posible de esta manera. Entonces, aquí, en todo caso, va a quedar la exposición, que no la pude exponer por un problema técnico mío. Así que eso es. Aquí lo que se quiere es que en el fondo se está traspasando que sea el Estado, en el fondo, le está administrando y gestionando los recursos al municipio, pero no exige a las empresas que cumplan con sus condiciones laborales, y por lo tanto le quiere traspasar eso a los municipios, en el fondo, cuando le corresponde que sea al Estado y a la Inspección del Trabajo. Bien, gracias, don Nemesio. Lo mismo que para Miguel, reitero mi afectuoso saludo y con mucho cariño. Bien, quedan 10 minutos para poder exponer, y por lo tanto vamos a escuchar a don Armando Soto y a don Miguel Sánchez. Don Armando, 5 minutos para su exposición, para que su colega pueda también intervenir. Lamentamos, pero hemos ampliado incluso el horario de la comisión, pero queremos escucharlo atentamente. Así que don Armando tiene la palabra y luego don Miguel. Muchas gracias, presidente, y a través de su persona saludar a todos los diputados pertenecientes a los senadores. Le vamos a mandar saludos a los diputados. Bueno, a través de a todos los senadores que están participando de esta importante reunión. Nosotros queremos hacer hincapié en dos cosas. El por qué este proyecto de ley tiene una importancia muy grande para los recolectores de basura. Porque todos los elementos que hemos seguido desde el año 2014 en adelante no dieron los resultados. Y quiero hacer hincapié en dos cosas. Me llama mucho la atención la exposición del señor Moreno y de don Nemesio, ya que tenemos una infinidad de acuerdos firmados con ambas asociaciones de hace muchos años atrás y que nunca fueron respetadas, y las condiciones de los recolectores de basura del sector privado siguen siendo tan precarias como hace muchos años atrás. Señor Moreno hace hincapié en qué va a pasar con los trabajadores municipales. Los trabajadores municipales se rigen a través del estatuto municipal y ellos tienen su salario establecido. Por lo tanto, no están a merced de una licitación u otra. Los conocemos y lo hemos discutido mucho con ellos. Y al final, todos los acuerdos firmados con las asociaciones concluyen en que no son vinculantes, por lo tanto no tienen obligación los municipios de hacer cumplir esos acuerdos firmados por ellos. Esa es la importancia que tiene esta ley para los recolectores de basura. Y también decirles que el 85% de los trabajadores recolectores somos privados hoy en día. No porque nosotros lo quisimos, sino que se establecieron de esa manera. Muchos de los que estaban en la directiva fueron municipales y teníamos esa tranquilidad en cuanto a salario, en cuanto a condiciones de higiene y seguridad, en cuanto a cuidado sanitario. Hoy en día nosotros estamos a merced del mercado y eso es lo que queremos terminar a través de este proyecto de ley. Por eso esa importancia, señor presidente, de que este proyecto sea aprobado, porque va a poner fin a un calvario de muchos años de los recolectores del sector privado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a usted, mi estimadísimo don Armando. Entonces, don Miguel, finalmente con la intervención, le escuchamos atentamente al señor Sánchez. Don Miguel. Bueno, gracias, presidente. Bueno, a través suyo también mandar un saludo a los diputados que apoyaron esto en amplia mayoría. Y con don Nemesio presente y el señor Moreno y Graciela. Bueno, acá vemos el discurso de siempre de las asociaciones de municipalidades, y es el discurso
y la posición que nos mantiene en la precariedad a nosotros. Y nos conocen muchísimo, tienen toda la voluntad del mundo, pero no cumplen con los acuerdos. Y eso es lo que nos mantiene, insisto, en las malas condiciones. Y este proyecto viene a poner fin a todo eso. A nosotros nos parece muy raro que todo el énfasis, aquí no defendemos nosotros, y queremos dejarlo muy claro a las empresas, que aquí no tenemos nada que defender, pero sí defendemos de que nosotros podamos tener condiciones dignas, los pagos oportunos, poder negociar colectivamente de la mejor manera cuando los municipios cumplan con sus obligaciones. Ahora, ¿cómo? Yo no entiendo. ¿Cómo un municipio puede exigir que esté los pagos, las cotizaciones provisionales a los trabajadores, que les entreguen certificados las empresas, cuando ellos deben tantas facturas, tanto tiempo de no pago de sus obligaciones? Eso no lo entendemos, y que los señores acá presentes sigan defendiendo esa autonomía, que esa autonomía nos mantiene en la precariedad a nosotros, de verdad no lo entendemos, y ojalá el resto de los senadores, tal como lo hicieron los diputados, que tuvimos que una larga peregrinación para pa dar a conocer, porque de verdad nosotros nos quedamos perplejos cuando la mayoría de las autoridades no conocen todas las penurias que pasamos los trabajadores durante tanto tiempo dando esta lucha para conseguir lo que hoy día tenemos. Es hoy día tenemos que cambiar las cosas, no mañana, y no con lo mismo de siempre, no con esos acuerdos por ahí entre algunos municipios, entre algunas asociaciones, y que no sean vinculantes. No podemos. Esta ley viene a poner eso en justicia. Esa ley nos viene a proteger a nosotros. Por eso insistimos, podríamos alargarnos y detallar las cosas, pero aquí como el tiempo que nos dejaron a nosotros muy acotado, estamos completamente decepcionados de las asociaciones de municipalidad cuando defienden su autonomía y no defienden a los trabajadores, los que hacemos el trabajo, los que no le fallamos a la comunidad. Son ellos los que nos fallan a nosotros. Así que con toda la decepción que tengo por las palabras de los señores, a lo mejor responsablemente, porque ellos representan a unas agrupaciones, pero nosotros defendemos la precariedad, de que no debemos tenerla nunca más en este tan importante rubro como es ligado directamente al medio ambiente y la salud. No podemos permitir eso, y nosotros con toda la firmeza del mundo y con todas las garantías del mundo queremos que este proyecto sea respaldado. Y lo vamos a hacer sentir y transmitir a nuestras bases. Así que le agradecemos mucho por estos cortos tiempos, pero sí muy significativo para decir lo que nosotros sentimos en estos momentos con los discursos de don Nemesio y don Miguel y de doña Graciela en algún término. Así que muchas gracias. Bien. Gracias a usted, don Miguel. Yo voy a hablar a nombre de todos mis colegas acá, senadores, el reconocimiento a la enorme función que ustedes han venido desplegando incluso en los periodos más complejos de pandemia, el exponer las vidas. Obviamente que hay un gran reconocimiento. Si el tema está, para Miguel y para Armando, en cómo podemos salir encontrando una solución al resguardo laboral de ustedes sin afectar las autonomías, sin afectar la situación propia de las administraciones municipales. Y hay que encontrar un camino inteligente, mejor, que efectivamente dé esas garantías, porque ustedes tienen toda la razón. Siempre a veces, a lo mejor, menos es más, menos minutos, pero muy profundo en explicar el sentimiento de los trabajadoras y los trabajadores de la recolección de la basura. Así es que nos parece interesante, aquí ya hemos analizado algunos temas de salida, los senadores y la senadora, particularmente Luz, ha manifestado la preocupación que tenemos con los trabajadores y buscar un mecanismo que no afecte la independencia y la autonomía de las administraciones municipales. Así es que le agradecemos a todas, a todos. Damos